Bueno, el que un primo me dijera, mira, ¿quieres ir a entrenar boxeo? Y en este caso sería mi primo Jimmy Castañeda. Y si él no me hubiera hecho esa pregunta o me hubiera dicho, vamos a entrenar, tal vez yo no estuviera entrenando boxeo. Nunca me imaginé estar hasta acá en el deporte. Y justamente era futbolista, tal vez me hubiera ido bien, tal vez me hubiera ido mal. O tal vez, no sé la verdad, pero creo que el estar acá es bastante fascinante. Todo deporte tiene su riesgo y tal vez no es uno de mis miedos a la hora de subirme a un ring, sino que uno de mis miedos es ya no poder hacer lo que a mí me gusta. En tanto, en este caso sería ya no poder hacer boxeo, algún accidente, alguna lesión, y de que me digan, mira, te salís, o si no te salís, ¿sabes cuánto tiempo te damos para que ya no puedas caminar o algo? Y ese es mi miedo, no poder hacer lo que a mí me gusta. Está como que entre Manny Pacquiao, que es de Filipinas, y Floyd Mayweather, que es de Estados Unidos. Que uno, porque es muy agresivo, muy rápido, y a pesar de la edad que tiene, a la gran parece joven, tirando un montón de golpes. Y el otro porque es bastante técnico, tiene mucha defensa, aunque es para atrás, él va tirando golpes, pero no hay nadie que le haya podido ganar todavía. Y creo que es Floyd Mayweather. Es algo bastante satisfactorio, que me llena de mucho orgullo el que me llamen y me digan, mira, te elegimos como, por ejemplo, atleta destacado por prensa libre. Y es algo bastante satisfactorio, que me llena de mucha emoción y algo que me motiva también a seguir adelante, y el que me digan esto.